Bueno, vámonos a Coruña. Vamos a ver cómo el equipo de Víctor Sánchez del Amo prepara este partido. Ha comenzado fenomenal, con gol, con buen fútbol. No ha perdido todavía un partido fuera de casa. Llega empatada en Mestalla y además ha ganado a domicilio en dos ocasiones. Ante muy atrevido siempre Rayo Vallecano y en el campo del Benito Villamarín frente al Betis. Así es que, bueno, hay que tener cuidado con el Deport. Yo creo, personalmente, que es un rival más débil que el Granada, que en casa el Granada debe ser superior y debe demostrarlo, pero es un equipo que tiene gol, tiene pólvora y jugadores en muy buena forma, a la Torre. Sí, es un equipo que ha comenzado fenomenal, que tiene algunas bajas de última hora como la de Lopo, pero que aún así va a ser potente y va a ser complicado. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Víctor Sánchez del Amo, el que fuera jugador de el Gran Depor de los años 90 fundamentalmente y también de Real Madrid, jugador de la cantera madridista, así que vamos a ver lo que ha dicho Víctor. Es un rival muy difícil porque tiene jugadores de mucho nivel. Nosotros estamos entre los presupuestos más bajos de la primera división y hay equipos que tienen capacidad pues para hacer fichajes importantes con jugadores que están muy cotizados en el mercado. El Granada es un equipo de esas características. No está atravesando una buena racha de resultados, especialmente en casa, donde le está costando pues conseguir esos buenos resultados, pero no nos fiamos para nada. Como te digo, equipo que tiene grandes individualidades y en cualquier momento puede empezar a jugar muy bien. De hecho, el último partido en Valencia hizo un partido muy, muy, muy bueno y yo creo que esa derrota pues no hace justicia a lo que pasó en el terreno de juego. Sí que hace justicia. Bueno, ese es el 11 del Deportivo de Coruña. Germán Luz, un buen portero. Tienen firme la portería. Con Fernando Navarro, que se debe ocupar de marcar a Suces, va a tener trabajo. Pareja de centrales, no ha llegado Lopo. Sidney y Arribas, Laure en banda derecha. Doble pivote, muy bueno Pedro Mosquera, que va a estar acompañado por Celso Borges. Adelantado un lateral defensivo en ataque, Juanfran, Luis Alberto y Faisal Fahir, jugador que llega de Elche, el marroquí. Y arriba, su gran estrella, su hombre de referencia, Lucas Pérez, que está en un momento de inicio de temporada fantástico. Con mucho gran marcado y atención porque es el hombre a tener en cuenta en el Deportivo de La Coruña. Bueno, esto hablando de fútbol. Comienza el baloncesto este fin de semana con primer partido en Getafe, La Torre. Sí, ante el Vita en Getafe, el domingo a las 6:30, primer partido del Covirán Granada en una temporada ilusionante para ellos. Mucha suerte. Vamos a ver si hay suerte y se trae la primera victoria para Granada. Solamente recordar que el filial vuelve a jugar en casa. El Granada B lo hará frente al Mérida. Frank. El domingo a las 12 del mediodía en Los Cármenes. Muy bien, vamos a ver si hay suerte también para el equipo de José Miguel Campos. Muchas gracias, Rafa. José Miguel, gracias. Paco Aguilera, Marolín Robles. Buenas noches. Que tengan gustado un buen fin de semana y ojalá que mañana veamos un buen partido y que se consiga la victoria. En eso estamos. Muchas gracias, feliz fin de semana y buenas noches.